thank Pues como decía con anterioridad, yo vengo a hablar de microRNAs. Es un ámbito en el que tengo bagaje siempre aplicado al ejercicio, en el ámbito de amateur y en el alto rendimiento. Y en la herramienta como diagnóstico, yo quería empezar por una pequeña historia. ¿vale? Siempre pensamos en el dopaje como los superdeportistas. Porque obviamente aparecen parámetros fisiológicos distintos a lo que es un deportista normal. Y eso se detecta y se sanciona. Vale. Entonces yo voy a presentar una nueva sustancia que produce todos estos efectos. Como podéis ver, Sería un superdeportista que tiene menores niveles de grasa, que tiene mejoras en la resistencia, que es capaz de aumentar de manera basal su biogénesis mitocondrial, es decir, tiene más mitocondrias en su músculo que una persona normal, tiene rendimientos máximos sin dependencia del lactato, con lo que eso conlleva, de límites de agotamiento y diferencias, bueno, sobre todo en el volumen y capacidad de este rendimiento máximo, tiene un aumento de los niveles GLUT4, el GLUT4 tenemos que saber que es el transportador de glucosa que se activa con el ejercicio y que nos permite captar más glucosa en nuestros músculos, de esa manera tendría una capacidad basal de captar más glucosa que otra persona y además no solo es capaz de captar más glucosa, sino que encima es capaz de generar más glucosa. A nivel hepático. ¿vale? Es capaz de generar más, tener más gluconeogénesis. ¿vale? De esta manera definimos un superdeportista. Es una fisiología distinta a lo que hemos estudiado todos, que tiene aumentadas ciertas características, ciertas características y, y que además nos permite bueno, identificarlas y poder ver si es real o no. Pero como todas las sustancias, tiene su parte negativa. Esta sustancia produce menores niveles de masa muscular, menor rendimiento en fuerza, insuficiencia cardíaca, mayor probabilidad de desarrollo de insuficiencias cardíacas, mayor probabilidad de tener más mitocondrias pero menos funcionales y también de tener muerte prematura. Obviamente esta sustancia no es una sustancia que esté en el mercado. Y esto es una historia que va ligada a mis investigaciones y que les tengo especial cariño. Y os presento a un microRNA, el miR29. Cuando tú inhibes este microRNA, produces todos estos efectos. Y eso da una un poco la relevancia que estos efectos tienen para un deportista, para su posibilidad como elemento dopante, y no solo eso, sino también para ser una herramienta Difícil de controlar y qué es lo que vamos a evaluar durante esta charla. Si antes he hablado de un superdeportista, ahora os lo presento. El ratón de la derecha es el superdeportista. Más pequeño, menos grasa. Es espectacular ver cómo sus niveles de grasa son ínfimos y cómo, haciéndole test de esfuerzo, donde, para que os hagáis una idea, el ratón es igual que el humano a niveles máximos de rendimiento anaeróbico aumenta su lactato y lo acumula a niveles sanguíneos, no aumenta para nada y no modifica ese rendimiento, ¿vale? Entonces, eso nos da mucho que pensar a nivel de investigación y a nivel de aplicación. Porque cuando yo veo a un deportista, también pienso en todas esas todas esas modificaciones que hacemos por el mero hecho de entrenar, ¿vale? Entonces, bueno, Vamos a hablar sobre ello y voy a presentaros bueno, la parte donde encaja que es el dopaje genético y luego también cómo podemos utilizarlo como herramienta para otras sustancias o cómo podemos modificar esto. ¿vale? Va a estar estructurada en diferentes partes, pero bueno, voy a ir desgranándolo poco a poco. Si vamos a la, a la definición de dopaje genético, en ella encontramos que es el uso de ácidos nucleicos o análogos de ácidos nucleicos que puedan alterar las secuencias genómicas y o la expresión de genes. Es decir, no solo debemos pensar en un transgénico que a nivel basal le hemos eliminado un gen o le hemos añadido, por ejemplo, le quitamos la miostatina y tiene una hipertrofia enorme. Vale. No solo eso, sino que todo aquello que modifique la expresión de genes de manera exógena va a estar considerado. Dopaje genético. Esto es, desde el punto de vista biológico, tan complejo que es imposible de controlar. Ahora mismo. Igual dentro de unos años será posible y lo, y lo intentaremos y seguiremos progresando en ello. Pero es muy complicado. Porque cuando entramos a niveles de expresión, cuando entra en una definición algo tan complejo como la expresión génica, es muy difícil. Entonces, bueno, vamos a ir intentando presentar los, los diferentes personajes de este. ¿Qué son los microRNAs? Porque, así en un título, microRNAs como herramienta de diagnóstico en el dopaje, es un poco vago. Pero, si os digo que son parte de lo que se llamaba DNA basura, aún más. Porque hasta hace muy pocos años se hablaba de junk DNA como toda la parte del genoma humano que no tiene función génica. Un gen, una proteína, vamos a simplificarlo mucho. Un gen, una proteína, una función. Todo lo que era del genoma que no tenía esa relación, gen-proteína, se decía que era DNA basura. No se sabía lo que hacía, con lo cual, bueno, obviamente ahora sabemos que todo eso es de tanta relevancia como lo otro porque lo regula de mil y una maneras y los microRNAs son uno de esos reguladores. Esto es un poco de biología bioquímica. Sé que no es el outcome de hoy, pero creía necesario decirlo y bueno, lo he añadido. Los microRNAs se definieron en un principio con una regulación intracelular es decir, localizada en una célula y que hiciera una función reguladora negativa de la expresión génica, ¿vale? Eso es que quede claro. A más microRNA, sea el nombre que sea, el que sea, menos niveles de gen, ¿vale? Menos niveles de expresión de ese gen. Lo cual son reguladores negativos. Al igual que el RNA mensajero se generan en el núcleo, salen al citoplasma y ejercen su función intracelular. Dentro del de la célula, ¿vale? Pero se pensó y se vio que estos microRNAs, como podéis ver en pantalla, son muy pequeñitos. Tú tienes un mRNA, que es el mensajero entre gen y proteína, que es muy largo. Y estos microRNAs, como su propio nombre indica, son micro, tienen 25 nucleótidos. Los mRNA pueden tener miles de nucleótidos. Son muy pequeños, con lo cual la probabilidad de acción es enorme, enorme. Pueden regular miles de genes. Un solo microRNA, con lo cual eso es muy complejo de saber si se está utilizando o si no. Entonces todo eso nos lleva a analizarlos en detalle y tener todo esto en cuenta. ¿Qué pasa con esos microRNAs? Es que si se unen al mRNA no hay proteína. Puede haber mucha expresión del gen, pero no llega a haber ejecución. No hay, expresión, no hay niveles proteicos aumentados si ese microRNA hace su función. ¿vale? Podemos tener mucha expresión del gen en TOR, pero en TOR no aumenta su cantidad si un microRNA lo está regulando a la baja. Es más, tal es su, su nivel de, de necesidad biológico que hay una familia que se llama LED 7 que se define como lethal 7 family. Es decir, tú no tienes nada de ese niveles de expresión de ese microRNA y no sobrevives. Un feto que surge con una mutación en uno de esos microRNAs no sobrevive, no se desarrolla. Con lo cual, algo de 20-25 nucleótidos en un genoma que tenemos 30.000 genes Modifica todo. Y como decía con anterioridad, que ya visteis la importancia que tiene quitar uno o inhibirlo, es de gran relevancia biológica. Y para nuestro ámbito del ejercicio es muy grande ese impacto. Pero lo bueno que tienen este, estos microRNAs es que en, tenemos fácil acceso a ellos, entre comillas. Su función decía que estaban dentro de la célula pero su función también es ser exportados fuera y están presentes en todos los fluidos corporales. Es decir, los tenemos en sudor, saliva, orina, sangre y eso nos facilita mucho el acceso a ellos. Si en esta sala decimos quién está dispuesto a sacarse una biopsia muscular, pues igual algún voluntario sí, yo no. Oye, ya he pasado por ello y no me apetece. Por la segunda ya. Pero sangre nos sacamos todos. Orina, orinamos todos, todos los días. Incluso están presentes en heces. Con lo cual, todo ese tipo de acceso o saliva, todos estamos dispuestos a dar una muestra de saliva. Entonces, todo eso nos permite obtener resultados y perfiles específicos en fluidos corporales. ¿Cómo van asociados estos microRNAs? Bueno, tampoco es, quizá no sea el lugar, pero es importante saber que la secreción es activa. Es decir, están fuera para hacer una función. No salen como la CK cuando hay un daño muscular de manera pasiva por una ruptura de las membranas. No. Salen de las células secretados de manera activa en vesículas extracelulares, en, asociados al HDL, al LDL a lipoproteínas a proteínas algonautas salen para ir a hacer una función en otro lugar ¿Vale? y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo no os puedo decir dónde van y dónde, a, de dónde van a dónde llegan no lo sé hay muchas probabilidades de que en el ámbito del ejercicio el músculo genere muchas respuestas y el hígado sea ya os anticipo que saldrá publicado pronto pero sería esa conexión músculo hígado músculo hígado y el hígado ya transfiere la, la información a todo lo demás del cuerpo, ¿vale? Entonces, sabemos que hay esa conexión, que permiten el crosstalk entre tejidos y que encima podemos medirlos. Pues vamos a hacerlo. ¿Qué características hacen de los microRNAs buenos biomarcadores? Son buenos biomarcadores porque están, son muy estables, en fluidos corporales, como van asociados a, otra, a proteínas, pues eso hace que su estabilidad sea grande. A nivel evolutivo están muy conservados, es decir, podemos sacar conclusiones de unos animales y trasladarlos a humanos o viceversa. Y encima se modifican muy específicamente en respuestas fisiológicas, tanto patológicas como no patológicas. ¿Vale? Entonces, eso nos permite evaluar el hecho de si son buenos biomarcadores o no marcadores de qué porque muchas veces hablamos de marcadores de ejercicio y es un poco vago y en 2018 decíamos que no eran marcadores de ejercicio pero bueno en 2024 se avanzan las cosas y vamos generando cada vez más perfiles específicos y vemos un poco la realidad de estos marcadores vale entonces estamos más cerca de decir que sí que de no pero bueno vamos a ir paso a paso qué ha salido de todo esto o qué hemos generado Hemos publicado diferentes perfiles en distintas, en distintas dosis de ejercicio. Para que os hagáis una idea, hay desf, perfiles específicos desde una prueba de esfuerzo a una media maratón, a unos 10 kilómetros, a una maratón. Dentro de las mismas personas responden de manera diferente a cada uno de estos ejercicios que acabo de enumerar. Micrórrenas específicos, algunos comunes, pero los que menos. Entonces. Son muy sensibles al cambio. Se modifican con, con mirarlo casi, el perfil. O hoy, por ejemplo, siempre hago la misma pregunta a mis alumnos. Digo, hoy por estar todos aquí, ¿habremos coordinado nuestra respuesta de microRNAs? O con la música, suelo llevarlo a la música. Es decir, por estar escuchando todos la misma música durante un periodo largo de laboratorio, ¿habremos coordinado alguno, algo en nuestra respuesta? Pues igual sí. ¿Nunca os habéis preguntado por qué la conexión, por ejemplo, yo que me he especializado un poco en el tema mujer, no voy a decir que soy un experto, porque he intentado especializarme algo y formarme específicamente en ello, con lo que lleva eso y con el poco tiempo que tengo de edad, obviamente? ¿Por qué los ciclos se asocian cuando hay convivencia? muy a largo plazo entre las mujeres, quizá podamos decir algo de esa coordinación biológica. Yo lo que puedo decir de los datos que tenemos es que hay coordinación entre deportistas que trabajan en el mismo ambiente, coordinación de la respuesta de microRNAs que trabajan en el mismo ambiente y encima compiten, por ejemplo, en el mismo barco. Porque, como decía Jordan, mi baja en el piragüismo es alto y la convivencia dentro de un mismo barco hace que la expresión de los microRNAs sea parecida entre deportistas que trabajan juntos. Con lo cual eso nos da también otra herramienta más para sacar conclusiones para lo que hoy hablamos aquí, que es el dopaje. Si la respuesta es común, podemos diferenciar muy bien a aquel que nos está comportando como algo común. Entonces, eso es lo que os voy a presentar luego para cerrar esta parte. En el ámbito que decía de publicaciones ya. Tenemos perfiles distintos entre personas sedentarias, personas entrenadas, que nos dieron el premio Medicina al Deporte. Tenemos perfiles distintos a diferentes dosis de ejercicio. Tenemos perfiles diferenciales entre los marcadores proteicos que siempre se planteó como límite máximo de ejercicio saludable, la maratón, ese cambio en la troponina T, ese cambio en marcadores cardíacos que son de daño, de fallo cardíaco. Cambia la maratón igual que un infarto. ¿Cómo puede ser? Si estoy muy preparado para hacer una maratón, llego después de haber hecho la maratón y tengo la troponina T en niveles de que he sufrido un infarto, llego al hospital y me pueden decir a la UCI cardíaca, porque acabas de correr una maratón, pero si tú miras a lo largo del tiempo, ese perfil es distinto. A las 72 horas, el perfil de las proteínas de daño cardíaco es distinto. Ya ha recuperado a niveles basales cuando es una respuesta al ejercicio, sin embargo, no se ha recuperado ni mucho menos cuando es una respuesta a un daño cardíaco severo como puede ser un infarto. Con lo cual necesitamos marcadores específicos de ejercicio que nos permitan diferenciar un daño cardíaco derivado del ejercicio que a un daño cardíaco derivado de un fallo sistémico. Y esa fue una de las primeras publicaciones y que le tengo especial cariño porque bueno, fue una de mis primeras y. Siempre está bien las primeras veces, aunque tienes mucho para aprender siempre por delante. El perfil de justo después agudo a una maratón de microRNAs, tenemos microRNAs no solo que bajan, no solo que aumentan, perdón, que me he anticipado, sino que bajan. Es decir, hay una regulación activa de los mismos durante el ejercicio, porque lo que anticipaba antes, si hay un daño, lo normal es que suba algo. Se rompe. Suben los niveles de proteína de troponina T, vale. Pero, ¿cómo es posible que, algo, que unos niveles que parten de un nivel basal alto durante el ejercicio bajen? O bien los tejidos no lo están secretando, o bien los tejidos lo están captando. Son las únicas dos opciones, porque de momento la generación espontánea tendríamos que demostrarla. Entonces, eso quiere decir que durante ejercicio la respuesta de los deportistas es activa y puede diferenciar en un perfil de microRNAs cardíacos que se relacionan con daño cardíaco, que suben en respuesta a un infarto, en el maratón no suben, sino que bajan incluso. Tendríamos un marcador que nos diferencia deporte de daño cardíaco. Interesante, por lo menos nos pareció interesante. Estamos, estamos todavía en 2018. Pero no os lo voy a presentar como dato, lo voy a decir de palabra, porque está sin publicar. Pero lo que veíamos en deportistas amateur, que necesitaban del volumen de una maratón para ser capaces de captar o de bajar la respuesta, en deportistas de alto rendimiento lo vemos que son capaces de hacerlo en 15 minutos, en una prueba máxima de esfuerzo, de laboratorio, la cual entre 12 y 15 minutos es todo lo que hacen, son capaces de generar respuestas de adaptación, de captar o de reducir su expresión. Y quizá ahí haya un poco de diferencia entre el timing que necesita un amateur para generar esa respuesta adaptativa y el timing que necesita un deportista para generar una respuesta activa. ¿Vale? Esto lo dejo así. Espero poder validarlo en un futuro, en futuras ocasiones podamos hablarlo. Pero viendo lo que decíamos antes de los microRNAs y viendo que se relacionan con función y funciones muy específicas, tenemos diferentes perfiles. Vale, diferenciamos en una maratón daño cardíaco de no daño, de ejercicio, de maratón. Vale. Tenemos microRNAs que se relacionan con la CK, obviamente. Igual que sale la CK de manera pasiva porque hay un daño, salen microRNAs de forma pasiva porque hay un daño. Y tenemos un perfil específico, el 7 c bueno, los cuatro que están ahí, tampoco nos interesa el nombre. Y tiene una relación, obviamente, con la fisiología del ejercicio, con la adaptación al ejercicio, la hipertrofia, tiene sentido. Vale. Hay otros que, como veníamos de cardíaco, pues se nos relaciona con la frecuencia cardíaca máxima, con la carga cardíaca que está sufriendo ese deportista. ¿vale? Su perfil funcional. Y otro, específicamente, que se relaciona con rendimiento, velocidad aeróbica máxima y diferencia de lactato en una prueba de esfuerzo. ¿vale? Entonces, vamos definiendo, partimos de. Vamos a. Voy a dar datos reales. Normalmente detectamos 400 microRNAs en una muestra de sangre. ¿vale? Los analizamos todos en un principio. Todos, los 400. Y fuimos cribando. Cuando digo que tenemos en la respuesta cardíaca, por ejemplo, una maratón, se analizaron los 400 y se vieron que esos respondían. ¿vale? No, nos, no solo analizamos esos poquitos que estaban ahí puestos. No, hay muchos por detrás. Y esto lo mismo. Están analizados todos. Pero vemos que estos pocos, vamos haciendo un cribado y vamos viendo que se relacionan con ciertas funciones. Esto es un poco... es la niña de mis ojos, porque es las herramientas bioinformáticas que utilizamos y cómo clasterizamos, cómo agrupamos los microRNAs en función de su función metabólica. ¿vale? Eso nos permite luego llegar a funciones como la eritropoiesis. Puede ser. Con las funciones de recuperación, de hipertrofia, de atrofia también. Entonces, vamos haciendo, en función, de, la redundancia, en función de las funciones de estos microRNAs, agrupaciones y segmentaciones de ellos para poder utilizarlos como diferentes biomarcadores. Y esto es lo que nos da potencial para. Analizarlos en la respuesta al dopaje. Todo lo que he dicho hasta ahora nos lleva aquí, a que funcionalmente están coordinados. Vale. Con lo cual, aquellos ratones que presenté al principio, que tenían una modificación de 1, cuando tú quitas uno, tienes la respuesta que tenemos en pantalla. Quitas uno y modificas todo el perfil de microRNAs asociados con el ejercicio. De esa manera podemos ver si alguien está utilizando o modificando algo, queda. La seña de identidad está ahí y es estable de analizar. Entonces, eso nos da una herramienta para poder detectar. Y eso, bueno, creo que tiene un potencial de herramienta diagnóstica, que era de donde partíamos en la idea hoy. Entonces, con esto, eso también está sin publicar, pero creo que era interesante ponerlo, pero llegará, ¿eh? Todo, estamos, estamos en ello, esperemos que salga pronto. O eso creo yo, eso espero. ¿Qué hemos obtenido con relación con el dopaje? No voy a decir ni qué deportistas, ni de qué deporte, ni qué muestras se sacaron, no voy a decir ningún dato, ¿vale? Porque todo lo que dijera, y creo que acorde a ley, podría ir en mi contra. Y yo solo voy a presentar datos que tengo de microRNAs y no voy a decir nada más. ¿Vale? Tenemos perfiles específicos definidos para respuestas al entrenamiento. ¿Vale? Normalmente, cuando la respuesta es común, como lo que decía antes, cuando el grupo de entrenamiento es estable, cuando todos conviven y entrenan en el mismo nivel, trabajando en alto rendimiento, como todos hacemos, al final todos los que trabajan en los grupos multidisciplinares que rodean un alto rendimiento, vas todos a una, ¿no? Es consciente de todo lo que hacen, de lo que comen, y su respuesta al entrenamiento es estable. No está el nombre del microRNA que os estoy presentando, pero están los puntos de cada uno de los deportistas que formaban parte. De un grupo de entrenamiento. Son ocho deportistas, los tenéis ahí. Y se modifica a la baja en este caso. Es decir, hay una respuesta adaptativa de este micro durante el proceso de entrenamiento aeróbico. Vamos a hablar de. Estamos haciendo un. ahí seguro que me ganáis todos. Seguro. Planificación del entrenamiento. Yo me dejo guiar en ese aspecto muestras antes y después del primer macrociclo de entrenamiento aeróbico de la temporada y vemos esta respuesta, ¿vale? Siempre, Toda, hemos analizado ya tres, cuatro temporadas seguidas y siempre vemos la misma respuesta, ¿vale? porque también hay que, para dar estos datos hay que tener sustento y vemos que siempre cambia y que se relaciona con el rendimiento aeróbico y que, ¿vale? que va asociado a las adaptaciones de, en este caso, de ácidos grasos. Vale, la utilización de los ácidos vasos. Ahora, cuando tenemos otro, otro biomarcador que responde siempre de la misma manera a ese macrociclo y tenemos un deportista que hace una respuesta diferente, te llama la atención. Es llamativo. Porque son respuestas basales. Mínimo 24 horas del último entrenamiento, en, en ayunas, siempre sistemático, mismo momento, todo controlado. Es llamativo. Cuando tú vas a analizar y haces la correlación con otros parámetros, llama la atención. Y a mí me llamó la atención. Tan es así que, que Jordan y yo participamos, para, intentamos que la Guada nos diera dinero para validar esto. Entonces. Este punto es lo llamativo y el potencial que tienen estos marcadores. Son muy sensibles y están relacionados con múltiples desarrollos biológicos, con relación con las células madre, desarrollo de la célula madre a la célula madura, todo tipo. Y encima se definen perfiles de subida y bajada, no solo. Entonces, rangos y capacidad de marcar rangos es lo que se ha de intentar discernir. Pero cuando ves algo así, a mí me llamó la atención. Y se me iluminaron las bombillas. Y cuando el rendimiento es elevado del deportista, aún más. Elevado de respecto a otros momentos, vamos a decirlo así. Entonces, es como cuando hablaba del pasaporte biológico, pues esos, esas barreras o esos límites que se marcan de intervalo de confianza, a mí me salen... Uf, me empezó a rechinar la cosa. entonces, bueno, son llamativos y por eso tienen potencial porque son muy específicos. y lo que yo os quería transmitir ahora mismo es que en qué estamos trabajando ahora para poder hacer esto. no hay dinero de instituciones. de otros proyectos que gracias a la valía de los compañeros del grupo de investigación tenemos podemos desarrollar también esto del dopaje. pero con mucho sudor y muchas lágrimas también es verdad estamos consiguiendo perfiles específicos de respuesta al entrenamiento y perfiles no tan específicos de esa misma respuesta obteniendo buenos resultados. obviamente qué hacemos ahora por pues lo que estamos haciendo es perfiles específicos que el siguiente es la colaboración con la CELAD y con el Instituto, bueno, mediante el Instituto Carlos III, de lo que formamos todos parte, hemos conseguido tener acceso a muestras de deportistas que han dado positivo en, en, en diferentes eh, compuestos y algunas que han sido, bueno, están en duda. ¿vale? Entonces, estaremos, estamos en un proceso de desarrollar esos perfiles en estas muestras para comprobar si el perfil basal que observábamos en algunas muestras que nos llaman la atención, podemos tenerlo también y poder validarlo como biomarcador de dopaje. ¿Qué, es? ¿Qué no he dicho también? Porque he contado lo bonito de los microRNAs, ¿no? Qué bonito tener un biomarcador. De... La dificultad ahora mismo reside en que tú para tener ese biomarcador necesitas extraerlo de la sangre o de la orina. Necesitas extraer y necesitas un proceso de extracción y eso a nivel clínico es dificultoso porque si el técnico la técnica no está entrenada en este proceso puede que falle muchas veces y que no genere una respuesta buena y que falle por la metodología y eso en dopaje no, no puede ser porque sería muy fácil de tumbar ante un tribunal una muestra que no da un valor. No da valor, ya está. No pasa nada. Entonces, lo que estamos desarrollando son nuevos métodos de herramientas analíticas para detección directa de estos microRNAs. Y no estamos lejos de tener detectores muy sensibles asociados a técnicas que tiene la Aguada y que tienen todas las agencias antidopaje, con lo cual podríamos medir microRNAs de manera sensible y eficazmente con ya metodologías desarrolladas dentro de los laboratorios clínicos antidopaje eso estamos muy cerquita y están ya en publicación el método, o sea que ya está protegido también, ya todo, entonces ese método sale publicado, estamos en revisiones ya del paper, vamos, o sea que nos queda poco. Y lo último, por supuesto, lo que decía antes, las nuevas muestras, desarrollo nuevos perfiles, en muestras específicamente que ya se sabe que han sido con un producto apante, yo qué sé, la cera, la EPO, lo que sea, conseguir... Bueno, esa correlación y tener datos reales que puedan permitir detectar más. Lo último, simplemente una pequeña inciso. Ojalá la entidad, ya que estamos aquí en este entorno, me gustaría mandar aquí al público aquí que haya una colaboración también con la Agencia Vasca, que al final... Ojalá podamos colaborar también no solo con el laboratorio de Madrid sino aquí poder utilizar muestras y intercambiar información que al final yo creo que es lo que donde se enriquece todo esto y nos permite llegar a una mayor lucha antidopaje, que es que es lo último que quería decir porque se lo dije a Ana personalmente que me inspiró pero a mí me toca un poquito de cerca hablaba de superdeportistas al principio y Joseba nos dio una clase magistral de acción con el deportista que se ha dopado y que se arrepiente de ello. Pero también me gustaría mencionar a todos esos deportistas que se quedan en el camino, que igual eran superdeportistas, pero nunca llegan porque no quisieron tomar una decisión. Creo que en este punto acertada por sus valores. Y solo quería reconocérselo. Este es mi hermano y gracias por escucharme.